La seguridad, la vida cotidiana en Barrio Progreso y las distintas propuestas que surgen en la comisión vecinal son algunos de los temas que conversamos con la presidenta Analía Troncoso. Bueno, nosotros tenemos diferentes talleres en la tarde, tenemos peluquería los martes, los jueves, tenemos dibujo artístico, cestería, lencería, porcelana fría. Bueno, varias actividades por la tarde. Y tenemos la escuela primaria también, que están los adultos que están terminando la escuela, funciona acá. En el mini gimnasio también tenemos bola y tenemos fútbol infantil, tenemos handball, así que tenemos variedades de actividades. Contanos cómo se da la participación de los vecinos ante todas estas propuestas. Muy interesante la participación, especialmente peluquería. Hay muchas chicas que están viniendo a peluquería, se armó un grupo lindo. Así que, bueno, ahora estamos juntando sus cositas para que ellas puedan trabajar tranquila y, bueno, tener tener todo acá en las comodidades. Los vecinos que se acercan, contanos un poquito cuáles son los reclamos o las inquietudes que manifiestan. Y bueno, los vecinos por ahí lo que más están pidiendo son limitadores de velocidad, porque hay muchos accidentes, los autos andan muy rápido, así que los vecinos lo que más solicitan son limitadores de velocidad. Y en cuanto a la seguridad, ¿cómo está el barrio en este momento? Y está peligroso, hay partes en el barrio, por ejemplo, en la plaza del barrio, por ahí no se puede transitar mucho, pero es los chicos que andan. Es más que nada eso, ¿viste? Por ahí vamos a pedir a la seguridad que refuercen la parte de la plaza porque está medio peligroso. ¿Y en relación a la asistencia que se brinda desde acá, desde la sede? No, bien, bien, tranquilos. Los vecinos tratamos de ayudarlo en todo lo que más podemos, así que en ese sentido estamos bien. ¿En algún momento este espacio era utilizado por la gente que trabaja en el comando mascotero, por llamarlo de alguna manera? ¿Hubo una interrupción allí? Y contanos a qué se debe. A que yo cambié mi número de teléfono, pero ellas, las chicas, bueno, si están escuchando, que tienen las puertas abiertas y el salón también está disponible para ellas. ¿Hay algún mensaje para los vecinos de este barrio? Y no, que se acerquen los vecinos a las actividades, a las distintas actividades que hay en el barrio, y bueno, y los esperamos acá en el barrio por cualquier inquietud.